Según la leyenda, los ángeles cerraron el macizo de Montserrat con una sierra de oro. ¿Por qué? Pues para encajar este monasterio que alberga a la Virgen Negra. Desde entonces, millones de visitantes acuden cada año para rendirle homenaje. Hoy os quiero invitar a un viaje a los orígenes de una de las manifestaciones más curiosas de la historia de las religiones. Montserrat. Para llegar al monasterio hay que ascender a gran altura. Construido en el corazón de la montaña, a 700 metros de altitud, el monasterio fue fundado en el siglo XI por unos monjes benedictinos. Situado a 60 kilómetros de Barcelona, este lugar se impondrá ya en la Edad Media como el primer santuario mariano de Cataluña. Para descubrir a esta Virgen Negra, visitada por más de 2 millones de peregrinos cada año, tengo que acudir a la Basílica. Me acompaña el abad Josep Laplana, que lleva 37 años viviendo en Montserrat. La única condición para que pueda reunirme a solas con la Virgen es que tengo que llegar muy temprano, antes de la avalancha de peregrinos. Reinan el silencio y el recogimiento. Ante mis ojos, una virgen policromada de 70 centímetros de altura, de madera de álamo, data de finales del siglo XII. La virgen sujeta al niño Jesús entre las rodillas. Es lo que se conoce como el trono de la sabiduría. En la religión cristiana esto quiere decir que está ofreciendo a su Hijo al mundo para que salve a la humanidad a través de su muerte y su resurrección. Los peregrinos le han puesto un apodo cariñoso, la Moreneta. Para desentrañar en parte el misterio del color de esta virgen, el abad me conduce al museo del monasterio. Aquí se encuentran más de 1.500 obras de arte, la mayoría donadas por grandes familias de Barcelona y de toda Cataluña. Entre ellas hay un Caravaggio, un Picasso o un Monet solo para ella. También hay numerosas representaciones de la Virgen Negra. Dime, ¿qué explicación tiene la Iglesia para esta Virgen Negra? La explicación más material es muy normal, es que el blanco de plomo se oxidó. El blanco de plomo es el color que se hace para conseguir las carnaduras de la imagen, y este color que llevaba plomo, con el tiempo y con el ambiente, con los cirios, que las velas que queman en la iglesia, se crea una atmósfera y se oxida, y la gente la venera y les gusta que la imagen sea oscura, porque entonces representa que es muy antigua. Y si el color original es blanco, ¿la iglesia no debería limpiarla para devolverle su blancura original? Es la piedad popular que no quiere que a las vírgenes se las alteren. Es decir, cuando los devotos ven a una imagen no les gusta que de un día para otro la limpien y les cambien los colores. No puede ser esto. La mayoría de las vírgenes negras están repartidas por la cuenca del Mediterráneo, cuna del arte románico. Hoy solo subsiste una cuarentena de esas estatuas. Las explicaciones sobre el origen de su color son variables. Hay quien baraja la hipótesis de un vínculo con unas deidades paganas, las diosas madres. Otros aluden al antiguo Egipto y a la diosa Isis. Todas son de color negro. Esto viene principalmente de los años que estaba muy de moda el estudio de las religiones comparadas. La religión egipcia
tiene su entidad y tiene su propio valor. Y la religión cristiana lo que hizo es superar o dejar de lado todas esas escalas y todas esas diosas de la tierra, de la fertilidad, no tiene nada que ver, ¿eh? Es decir, formalmente se parecen. El criterio que las formó, que las originó, es diferente. Me dirijo a una cueva situada al pie del monasterio, donde supuestamente apareció la Virgen Negra de Montserrat en el siglo IX, para hablar con el abad Vicent Santa María. Buenos días. Hola. Y bienvenido. Encantado. ¿Esta cueva tiene un significado especial? ¿Fue aquí donde se encontró a la Virgen Negra? Eso dicen. Según la tradición popular, unos niños pequeños vieron un día una luz aquí, en este sitio. Subieron con sus padres y con otra gente del pueblo y encontraron la escultura de la Virgen. Cogieron la escultura y se la quisieron llevar a Barcelona. Pero cuando estaban pasando por donde está hoy el santuario, cuenta la tradición que la Virgen se volvió tan pesada que ya no la pudieron mover. Al menos esa es la leyenda. La gente necesita que se le cuenten historias extraordinarias para motivarse un poco. En realidad, cuando se fundó el monasterio, fueron los propios monjes quienes trajeron la estatua de la Virgen, la de la Basílica. A través de los siglos, las vírgenes negras son a las que se le han atribuido más milagros, lo que explica su enorme popularidad. Aquí tenemos la sala de los exvotos. Como puedes ver, hay un poco de todo. Hay ropa, hay fotos, hay velas y luego cosas más... Corsés ortopédicos. Eso es. Quizá alguien tenía algún problema. ¿A veces encontráis cosas extrañas? Una vez encontré un pollo. ¿Un pollo? Un pollo. ¿Y cómo? Envuelto en papel de plata. Estaría asado al menos. No. Recién salido de la nevera. Y me puse a mirar. ¿Esto qué es? ¿Es una bomba? Así que lo toqué y vi que estaba hablando. Entonces lo cogí y lo tiré porque tampoco era plan. ¿Por la ventana? ¿Así, sin más? Sí, para que se lo comieran los gatos, los pájaros. Y se produjo un milagro, se echó a volar. No lo vi, habría que tener mucha fe para eso. Aquí se acumulan objetos insólitos, muestras de agradecimiento del mundo entero. ¿La eficacia y la fuerza de una virgen tienen que ver con el hecho de ser negra? En todo caso, nos gusta más. Yo al menos prefiero que la virgen sea negra, porque eso la hace diferente. Está más guapa así. ¿La encuentras más guapa? Ya ni me puedo imaginar una virgen blanca. Me cuesta imaginármela. Una virgen negra tiene más fuerza que una virgen blanca. El negro es el color de... lo no revelado. Lo no revelado. Y la Virgen encierra esa presencia de lo no revelado, que al mismo tiempo se revela a través de su Hijo. Cada monje con el que hablo me hace avanzar más en el enigma de esta Virgen Negra. Parece ser que el monasterio de Montserrat posee una biblioteca excepcional, reservada exclusivamente a los iniciados. Quizá ahí pueda descubrir otros elementos de mi investigación. El responsable del lugar, el abad Damián Roure, me abre sus puertas.
Esta biblioteca contiene 350.000 volúmenes. Muchísimos. Sí, es una gran biblioteca. Está llena de obras excepcionales. Y además, esto es un incunable, por ejemplo. Sí, eso es. ¿Podría estar escondido aquí el secreto de la Virgen Negra? Al menos está el emblema de Montserrat. Aquí está, sí, con la sierra cortando la montaña. ¿Y de cuándo es este libro? De 1500. Se imprimió aquí mismo, en Montserrat. Ah, ¿se imprimió aquí? Se imprimió aquí, sí, en 1500. Monasterio de Santa María de Montserrat. Y es que ya desde el año 1500 hay una imprenta en Montserrat. Y eso que el invento de Gutenberg apenas tiene 50 años. Ello contribuirá en gran medida a la popularidad del lugar. Creo que tenéis un verdadero tesoro aquí, un libro un tanto... Sí, sí, es un libro muy bonito. Es el libro Bermejo de Montserrat, el libro más característico de este lugar. Es del siglo XIV. El original es tan frágil que lo custodian celosamente a salvo de la luz. Hoy tan solo se puede consultar un facsímil. ¿Y de qué habla este libro? De toda una serie de temas, pero especialmente de los peregrinos. Concretamente hay 10 cantos en latín, catalán y occitano. ¿Y para qué sirven estos cantos? ¿Por qué hacían música? A menudo, los peregrinos los cantaban por la noche. Lo hacían durante las veladas que dedicaban a orar en la basílica. Porque si no, ¿se aburrían o se dormían? Se quedaban despiertos prácticamente toda la noche entre los claustros y la basílica. ¿Y solo hay cantos o hay otras cosas? Además de los cantos, se abordan otras cuestiones más concretas, científicas. Hay geografía. De hecho, toda esa parte es muy interesante. ¿Y tú conoces los cantos? Me gustaría que me cantaras un trocito. A ver cuál podemos escuchar. Venga, vamos a escoger uno. El 23, por ejemplo. Nos encontrarem devotament i cantarem la dolça Verge Maria. ¿Qué dice? ¿Qué significa la letra? He oído Virgen María. A su alegría cantaremos. Y con devoción y humildad saludaremos a la dulce Virgen María. Aquí la tenemos, y no es negra para nada. No, no, claramente no. ¿Puede ser que entonces aún fuese blanca? Sí, quizás. De acuerdo. Por eso no se habla de la Virgen Negra en el libro Bermejo, porque todavía era blanca. Es probable. Los et goig recontarem. Humilment saludarem la dolça José Sabaté es catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Lleida. En el siglo XIV la Virgen aún es blanca y ennegrece gradualmente. En el siglo XIX se rehabilita su color oscuro, hasta entonces considerado nefasto. El negro se considera algo malo en la Edad Media. Es el color de la esclavitud, es el color del diablo. Del diablo, pero aquí, en este monasterio, hubo esclavos en los siglos XIV y XV. O sea que el romanticismo y el siglo XIX contribuyeron a rehabilitar ese color y reivindicar a esta Virgen. Sí, descubren su singularidad. Y el color negro se convierte así en la singularidad de esta Virgen. En el siglo XIX también aparece la arqueología moderna, con el desarrollo de la historia de las religiones y la aparición de ese vínculo un poco extraño entre la diosa madre de la antigüedad, Cibeles, Isis,
y la Virgen Negra. ¿Crees que hay una relación? Lo que ocurre en el siglo XIX es que se descubre todo eso. Se descubre la arqueología de Egipto, se descubre la antigüedad, y en muchos aspectos se le coge cariño al color negro. En 1811, la Guerra de la Independencia Española está en su apogeo. Las tropas de Napoleón destruyen por completo el monasterio medieval y la Virgen Negra pasa a ser una cuestión central para toda Cataluña. En el siglo XIX aparece además la cuestión identitaria en torno a Cataluña. Por eso hay tanta devoción por la Virgen de Montserrat, que se convierte en patrona de Cataluña en el siglo XIX. O sea que en esa época la Virgen Negra se convierte en un asunto político para Cataluña. Sí, aunque más que un instrumento político, tiene que ver con una cuestión de identidad, con un sentimiento de identidad. Dicho de otro modo, la Virgen de Montserrat se impone como una seña de identidad. Su color negro se convierte en un emblema de ese sentimiento. Dime, Marta, ¿cuántas veces has venido ya a Montserrat? Y cuando los catalanes nos casamos, es tradición venir a Montserrat para que nuestro matrimonio funcione. Y como el mío no ha funcionado, me hice la promesa de eso, de venir cada año a Montserrat. Pero yo ya venía con mi madre de pequeña y es una tradición familiar. Para vosotros esta Virgen es muy importante políticamente. Políticamente. Sí. También es político. Porque es político porque es nuestra patrona. Por lo que veo eres... Soy independentista. Ya, y tú también, República Catalana. Tú, que acabas de ver a la Virgen Negra, ¿qué has sentido al tenerla delante, al besarla? A nosotros nos impresionó mucho. Que es lo que... No podemos dejar de visitarla, de rendirle culto, de venerarla como se ve. Y siempre que visito una imagen de la Virgen, invoco su protección, para mí y para mi familia. Es casi la una. Otro de los tesoros de Montserrat es su coro infantil. Todos los días hay empujones para asistir a este recital. Entre bambalinas reina la efervescencia entre los 53 coristas de entre 9 y 14 años. Los niños interpretan el Salve Regina a la gloria de la Virgen Negra, un ritual que se repite a diario desde hace más de 5 siglos. Ramón tiene 12 años. Es alumno de la Escolanía del Monasterio, un conservatorio de fama internacional. 30 profesores arropan a estos niños, procedentes de grandes familias, pero también de familias más pobres. Es la escuela de música más antigua de Europa. Su creación se remonta a la Edad Media. Además de clases de canto, deben aprender a tocar el piano. Muy bien, muy contento. Pero es demasiado pesado, demasiado barrigudo. Menos barrigudo, más ágil. Eso es, más vivo, más vivo. Ahora toca como un personaje enfadado. Insiste. Más enfadado todavía. Una escuela donde la perfección es la regla. Para Ramón es un privilegio. Eso es. Amable. Más amplio, más amplio.
¿A qué quieres dedicarte de mayor? ¿Quieres ser monje, cantante de ópera o algo completamente diferente? Quiero ser músico, tocar el piano. Creo que estará bien, porque mi padre es pianista profesional y estaría bien. Mi padre me ayuda mucho. No me veo de monje. Sería más feliz con una vida normal. El monasterio de Montserrat es conocido sobre todo por su Virgen Negra. ¿Tú le rezas? ¿Tienes una relación particular con ella? Me ayuda mucho con todo, con mis estudios, con la música, con la familia, y a mí me da lo mismo que sea blanca o negra. Yo le rezo igual, porque me ayuda mucho. He quedado esta mañana con el abad Pisenc para dar un paseo muy particular. La montaña de Montserrat se considera un lugar sagrado, ocupado desde el siglo VI por ermitaños. Hoy hay 15 ermitas repartidas en sus flancos. ¿Queda mucho para llegar a la ermita? No, estamos más o menos a medio camino. Ya se ve la ermita de la Santa Creu. Ah, sí, ahí abajo. Santa Creu es un lugar reservado a los monjes. Se dice que el propio San Benito pudo pasar 3 años en una ermita. Vicent sigue hoy los pasos de su santo patrón. Anda, alguien ha venido antes que nosotros. Han dejado... ¿La puerta abierta? La puerta del jardín. ¿Serán los lobos de Montserrat? Sí, o los ángeles. Bueno, bienvenido a la ermita de la Santa Creu. Muchas gracias. Gracias, Vicent. Qué bonito. ¿Te gusta? Sí, mucho. Pues estás en tu casa. ¿Y pasas aquí parte de tu tiempo? Sí, como mínimo 10 días al año. Porque para mí es realmente necesario volver de vez en cuando a las raíces de mi vocación, al menos una vez al año. Porque en el fondo tienes esa necesidad de aislarte. Sí, ser ermitaño no es algo que le venga a uno de fuera. Es algo que florece desde el interior. Veo una estatua de la Virgen Negra, una virgen con un rostro muy particular. No podéis vivir sin ella. ¿Por qué tendríamos que vivir sin ella? ¿Por qué? Aunque tampoco es que tengamos la obligación de verla. Y fíjate en esto, tiene los ojos cerrados, a diferencia de la Virgen del Santuario. Es una actitud de silencio, de recogimiento. Es curioso que para representar el silencio se cierren los ojos, cuando debería ser la boca cerrada la que simbolizara el silencio. Hombre, los ojos también hacen mucho ruido. Los ojos hacen mucho ruido, qué imagen más hermosa. Te recuerdo que aún tienes que celebrar una misa. Es verdad. En 15 minutos tienes que estar en el monasterio. No puede ser, pues habrá que ir yendo. ¿Qué, vamos corriendo? Claro. Montserrat es un santuario vibrante y con mil facetas. Un monasterio donde la Virgen Negra es un miembro más. Parece velar por cada monje, por cada niño y por cada visitante. Aún hoy sigue alimentando el misterio sobre sus orígenes. Este buque de piedra benedictino, varado en una montaña sagrada, es un lugar de lo más singular. Fue el propio Goethe quien dejó escrito: el hombre no halla la felicidad sino en su propio Montserrat interior.